Aunque se aprecia una consolidación del trabajo de la agricultura urbana en Granma, persisten deficiencias, así como potencialidades aún por aprovechar. Así se dio a conocer en el cierre del recorrido número 93 del Grupo Nacional de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar de la provincia de Granma. Los 13 municipios fueron visitados, recibiendo recomendaciones para incrementar las producciones. Se requiere el impulso del quehacer de los organopónicos, existiendo en la isla más de 3.000 y cuyas propiedades de sostenibilidad y soberanía están bien demostradas. El llamado es a modificar escenarios, pensamientos y estilos de trabajo, ubicando realmente al agricultor en el centro del sistema productivo. Se desarrollan además estrategias para garantizar existencias de cultivos que suplan las necesidades básicas de la población. Desde Granma, María Reyes Casata, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.